Sean todos bienvenidos al mejor podcast, La Voz de Juancho. Toca a mí, señor. Le presento la vacuna. ¿Cómo se llama esta vacuna? Yo te voy a amar. ¿Ya? La manda que necesito. Observa. Pero con destino. Ok. Listo. Gracias. Oye, ni se siente eso. No se siente, es súper, súper finita la aguja. Muy buenas tardes, mis queridos seguidores del show de Juancho. Hoy 29 de agosto de 2021, me puse la primera dosis de contra el COVID-19 aquí en Lima, Perú. En estas instalaciones hermosas que ven ustedes acá, un estadio donde hicieron los panamericanos, los pasados panamericanos. Muy bonitas las instalaciones, la piscina, como pueden ver ahí al fondo. Bueno, amigos, les comento que la vacuna es súper rápida, no duele absolutamente nada. Para aquellas personas que están rezagadas en sus casas, que aún tienen temor por la vacuna, por toda la ola de información que hay en las redes sociales, ha sido un problema realmente. Hay mucha resistencia a la vacuna. Por alguna razón la gente no se quiere vacunar, pero hay una gran masa, ¿verdad? Hay una cantidad grande de personas que sí quieren, porque no hay otra salida, pues, o sea, o te enfermas, o te mueres, o te la pones, pero tienes que tomar una decisión rápido, ¿verdad? Aprovecha, mi recomendación es que aproveches, es gratuito, no tienes que pagar absolutamente nada. Es súper rápido la vacuna, la pones súper rápido. Hacen pequeños grupos de, digamos, de 20 personas, de 24 personas o 30 personas, ¿verdad? Separadas, como pueden ver aquí. Más o menos este es el sistema de silla, ¿verdad? Más o menos 2 metros de separación entre sillas, ¿verdad? Y simple, ya con tu DNI, tu pasaporte, tu identidad. Y bueno, sea la que sea la que te quieras poner, colócatela. No pierdas más tiempo, no te quedes en tu casa. No esperes que te llegue el virus. No esperes a que la cuestión sea peor. Proteja a tu familia, proteja a tus seres queridos. Bueno, y ya las vacunas están pasando rápido, ya estamos llegando a los 20 años casi, 25, 30, ya venimos a esa ola de vacunas. No pierdas la oportunidad, vacúnate. Incluso en otros países, ya como Brasil, por ejemplo, se está vacunando gente de 18, 19 años, ese rango de edad. Entonces, en Estados Unidos ya hay mucha gente vacunada, gracias a Dios. Vacúnate, no duele.
Es súper rápido el proceso, súper higiénico, te regalan hasta chicle, te regalan de todo un poco en la entrada, te atienden muy bien, hay mucha seguridad, de verdad, en cada país me imagino que el sistema es igual. Como dice el dicho, es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, no te resistas, asegura a tu familia, asegúrate. Y así puedes prolongar tu vida, pues. No te confíes. Hay mucha gente que está padeciendo de este virus, de este terrible virus. Entonces, otras personas se colocan la primera dosis y no se colocan la segunda, ¿verdad? Hoy 29 me coloco la primera, el 19 del mes que viene me coloco la segunda. Colócatela en el momento que corresponde, no dejes pasar más tiempo por cuestiones de trabajo, por flojera, por pereza. No dejes pasar más tiempo, colócatela en los tiempos que te piden, pues. Es tan sencillo, las vacunas han existido toda la vida. No luches contra la ciencia, las vacunas nos han librado de muchas enfermedades. Está en la historia, las vacunas no nos hacen daño, ¿verdad? No hay nada extraterrestre en esto, no es que en Estados Unidos o algún país te van a ubicar, te van a colocar un chip, por Dios, en algo tan pequeño no entra un chip. O sea, si es por eso ya nos tienen ubicados satelitalmente desde hace muchos años. O sea, no te resistas si es por esa causa, si es por miedo de alguna reacción tampoco, no hay ninguna reacción. No te tumba el brazo, como dicen por ahí, de hecho ni se siente la aguja. No esperes, te recomiendo, no esperes, vacúnate y salva tu vida y salva la vida de tus seres queridos. Te quiero, te espero en un próximo episodio de El Show de Juancho. ¡Saludos! Listo, ya salimos, estábamos en el estadio Videna, aquí en Lima, Perú. Les presento un poco las instalaciones por fuera. En ese espacio que ven ahí al fondo, deben estar el área de las piscinas olímpicas, donde hacen ese tipo de competencias. Allí se celebraron los pasados panamericanos, si no me equivoco. Fue aquí en Lima, muy bonito. Los panamericanos, sí. Muy bonito. Pueden observar las instalaciones. Y bueno, me voy retirando porque ya se hace tarde. Saludos, mis queridos amigos, seguidores. Let's go, vacunado, al fin, aleluya. Legado. Seguimos jugando. De esta manera, hemos llegado al final del mejor podcast, La Voz de Juancho. Gracias por seguirnos semana tras semana y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Show de Juancho, y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos episodios. Déjanos un me gusta y tus comentarios abajo en la descripción. También nos puedes seguir a través de Facebook, Instagram, Spotify y otras plataformas digitales bajo el nombre de El Show de Juancho. Nos despedimos y te esperamos en un próximo episodio.